En tu empresa o en las cenas de Navidad, ¿tenías costumbre de realizar el amigo invisible? Pues aquí te dejamos unas ideas para que el regalo sea original, divertido y asequible, con un top de juegos que puedes regalar por menos de 20 euros. En el top 1 tenemos la tripulación. La tripulación es un juego de cartas cooperativo que ha sido nominado y ganador en varios festivales entre los años 2019 y 2022. En este juego estaréis astronautas y deberéis realizar una serie de misiones. Para conseguir el éxito en las misiones, tendréis que trabajar en equipo y a la vez realizar las tareas individuales para poder ganar la partida. En este juego de mesa de cartas, la misión solo tendrá éxito si cada jugador completa su tarea correctamente. En el top 2, otra joya que podemos regalar a nuestro amigo invisible es Star Realms, un tech building, un juego de construcción de mazos para dos jugadores. En este juego tendremos que intentar derrotar a nuestro rival. Para conseguirlo, usaremos cartas para atacar, ganar puntos de autoridad y conseguir dinero para poder comprar cartas más poderosas. Ganaremos la partida si conseguimos dejar a nuestro rival sin puntos de autoridad. En el top 3, Optimus está considerado como uno de los mejores juegos de Roll and Ride del mercado. Nominado al mejor juego del año en 2018 y ganador del premio Golden Week al mejor juego en solitario. Este Roll and Ride se convierte sin lugar a dudas en un estupendo regalo para estas ocasiones. Lanza los dados, escoge los que más te interesen y táchalos en tu hoja. Eso sí, ten cuidado en no dejar dados que interesen a tus adversarios o podrías perder la partida. En el top 4, Minbach. En Minbach, las cartas representan criaturas extrañas que al invocarlas las enviaremos a luchar contra nuestro oponente. Juega bien tus cartas o tu oponente podría utilizarlas en tu contra. Empezaremos con un mazo de 10 cartas y el resto se dejarán en la caja. Nuestro objetivo es dejar a nuestro oponente sin ningún punto de vida. Este juego fue todo una sorpresa el año anterior, recibiendo varias nominaciones entre ellas al Mejor Juego para dos jugadores, el Mejor Juego del Año y al Juego Más Innovador. En el Top 5, Ciudadelas. En este juego nuestro objetivo será construir 8 Ciudadelas. En cada ronda encarnaremos a un personaje, ladrón, asesino, mago, condontiero, mercader, arquitecto, rey u obispo, que serán claves según los vayas utilizando. Cada personaje tiene una habilidad especial que se podrá usar una vez por ronda y que será determinante para que podamos construir antes que nuestros oponentes. La partida termina al final de la ronda en la que un jugador haya construido su octavo edificio. Será el momento de contar los puntos y comprobar si has ganado la partida. En el top 6, Rhino Hero, este juego de mesa que está dirigido a un público infantil, familiar, también es ideal para jugar en compañía de amigos. Un juego fácil donde tenemos que construir un edificio lo más alto posible sin tirar ningún piso, porque si lo haces habrás perdido. ¿Serás capaz de poder llegar a lo más alto? Todo un auténtico reto. En el puesto número 7, pico pico el gusanito. Es un juego de dados del conocidísimo Reiner Nizia. En este juego seremos unos pollos hambrientos con muchas ganas de atrapar gusanos. Para ello, lanzaremos los dados y reservaremos aquellos que sumen la cantidad mínima de las fichas de gusanitos que tendremos sobre la mesa. Parece fácil, ¿verdad? Pues nuestros oponentes nos podrán robar gusanitos o, si no tienes una mala tirada de dados, podrías perder parte de tu festín. Y en el 8 tenemos el virus. ¿Quién no ha oído hablar de este juego? Y no nos referimos a los virus de la naturaleza, sino al conocido juego de mesa. En ese juego de cartas tendremos que frenar a los virus para que no nos contagien, pero no será fácil, ya que necesitarás las herramientas necesarias para intentar frenarlo. Usa las medicinas para no ser contagiado y ser el primero en tener cuatro órganos sanos. Si lo consigues, serás el mejor médico del hospital. En el puesto número 9, Roll to the Top. En el Roll to the Top, elegiremos un tablero que será el mismo para todos los jugadores. Las casillas de los tableros deberán rellenarse de abajo a arriba, con la condición de que la casilla que vayamos a anotar tendrá que tener un número igual o superior que la casilla de abajo. Lanzaremos los dados y todos los jugadores, a la vez, podrán usar los valores de los dados para ir completando su tablero. Para llegar a lo más alto, podremos sumar el total de varios dados. Cuando un jugador termine su tablero, habrá ganado. En el top 10, pelusas, esas motitas que te encuentras en cualquier rincón de la casa. ¿Quién iba a pensar que si las acumulas podrías ganar la partida en este divertido juego? Roba cartas para conseguir puntos, pero si te arriesgas mucho las pelusas podrían echar a volar. ¿Te arriesgarás a seguir sacando pelusas del montón o prefieres robárselas a tus oponentes? En el top 11, Isla Calavera es un juego que nos pondrá en la piel de un pirata que, como no, querrá conseguir el mejor tesoro. <laughs> para ganar tendremos que ser el primer jugador en sumar un total de 6.000 puntos. Para ello, el jugador activo cogerá una carta que influirá en su jugada. Tira los dados las veces que quieras para poder sumar el máximo posible de tesoros, pero siempre y cuando lances un mínimo de dos dados. Ojo también con las calaveras. Si aparecen en algún dado tendrás que apartarlo y no podrás volver a lanzarlo. Un divertido juego para jugar en familia y con los amigos. Y por último, te recomendamos El Exit, El Señor de los Anillos. Te ha tocado un amigo invisible que adora el Señor de los Anillos, pues ambos estáis de suerte. Exit: El Señor de los Anillos, Sombras sobre la Tierra Media, es un juego de rompecabezas que sigue el modelo de los Escape Room. Frodo y sus amigos se dirigen a Mordor para destruir el Anillo Único, pero no están solos, ya que tus amigos y tú estáis haciendo el mismo viaje que ellos, pero a cierta distancia, para entorpecer y retrasar al enemigo. Y si tu amigo invisible no le gusta el Señor de los Anillos, no te preocupes, la saga de juegos Exit tiene un catálogo muy amplio que, de seguro, alguno será del agrado de él.